Llegar a ser la primera directora general de Google en México es un trabajo de, y, y esfuerzo de muchos años. No, no, es un, no es una cosa que pasa por casualidad. Eh, es una labor de más de 20 años trabajando en la industria de marketing tech, eh, aprendiendo, preparándome, esforzándome, este, siempre buscando dar resultados, siendo una buena líder y construyendo buenos equipos eh, en compañías de tecnología como Microsoft, como Twitter. Eh, teniendo un espíritu emprendedor que puse este no a, a prueba cuando tuve mi propia empresa que creció y, y fue muy exitosa entonces la verdad que es el resultado de, de, de un esfuerzo importante y, y mucho trabajo que, que en el camino me dio mucha satisfacción Bueno, yo, yo soy una creyente que el talento no tiene género, ¿no? Entonces siempre trato como de ver eh, las cosas desde un punto de vista de, de tus capacidades, no necesariamente de tu género, pero es una realidad que no podemos ser lo que no podemos ver. Entonces, eh, cuando uno llega a un puesto con esa visibilidad, porque pues, es un puesto de mucha visibilidad, eh, sientes la responsabilidad de, de generar un efecto cascada que haga que eh, muchas otras mujeres vean que lo que quieres, lo que quieras, lo que sueñes es posible, ¿no? Eh, si te lo propones y si trabajas duro. Y, y yo siempre he dicho que, que eh, las mujeres nos ponemos el límite muy pronto. O sea, somos como como un, un diamante en bruto, ¿no? Este, y de repente como que nos da como miedo o nos da no tenemos la suficiente a veces autoconfianza como para seguir adelante o, o, o llevar adelante nuestros sueños. Entonces dije, bueno, lo primero que hay que trabajar, eh, y, y sobre todo cuando me, me encontré ¿no? con, con cómo estaba el equipo, eh, lo primero que hay que trabajar es esa parte, es esa parte de que, de que las mujeres dentro del equipo de Google se sientan que ellas pueden, pueden hacer y pueden lograr lo que quieran. Eh, y empezamos entonces a trabajar, empecé a trabajar en, en, en esta parte interna, primero a, re, a ordenar la casa, ¿no? Y ordenar la casa implicó ciertos programas, ¿no? Hicimos uno, un programa que además está disponible hoy en día públicamente para, para que, que, el, quien lo quiere usar, que se llama I Am Remarkable, pero en ese momento era un programa interno este, de la compañía que trabajaba eh, en justamente eh, enseñarle a ese diamante en bruto. La potencialidad del diamante, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes brillar? Y es un, un programa muy, muy de autoconfianza, este, de, de, de generar autoconfianza, de, eh, de, de, apoyar, de apoyar a las mujeres en, en este proceso como de empoderamiento y de, y de sentirse seguras de que pueden dar el paso que quieran dar. Eh, después hicimos un programa de, de mentoring que, que fue bien interesante, se llama el Coffee Club. Eh, y fue un programa de mentoring que abrimos a todas las mujeres dentro de la organización dentro de Google México y donde eh, donde los mentors eh, eran mujeres y hombres no y, y tuvo como muchísimo éxito tuvo tanto éxito fue tan tan lindo ver como la respuesta de la gente y la la, la como si quieres el hambre no de de hacer este tipo de cosas o de participar en este tipo de cosas, que llegó un momento en que un, un chico de la oficina se me acercó y me dijo, pero ¿por qué el programa es solo para mujeres? ¿Por qué no lo hacen también para hombres? Y le dije, mira, la verdad es que lo estamos haciendo para mujeres porque o sea, está demostrado y hemos visto que hay una oportunidad de ayudar a las mujeres en, en esta parte. Las mujeres necesitan más mentoring eh, y en muchos casos sponsorship eh, para, para desarrollar sus carreras. Y le dije, pero la realidad es que deber, es un programa, o sea, mentores deberían ser para todos los que piensen y que, que quieren y, y necesitan tener un, un, este, un mentor. Entonces lo abrimos, lo terminamos abriendo a, a este, no solo a mujeres, sino también a hombres. Y, y fue como muy interesante ver esa, esa reacción. Y luego eh, eh, me pasó algo muy interesante que fue, eh, ahí, hay ahí en Google una cosa que se llama el, el Employee Resource Group, que, que en Google se llama Women at Google. Eh, y hay una representante siempre en, en cada oficina eh, de Women at Google que es quien si quieres este, de la mano del, de, de la cabeza del, de la compañía en el país lleva a cabo no que que es el sponsor normalmente lleva a cabo este, un montón de, de iniciativas para eh, ayudar a, al desarrollo de las mujeres y, y el tema de equidad y, y lo que fue súper interesante es que ella en un momento me dijo eh, cómo se nota el liderazgo femenino, ¿no? Y, y fue como un momento muy, este, muy padre porque otra vez yo no hacía esto como con la idea de porque como yo creo que el talento no tiene género yo, yo simplemente tengo como esta esta cosa automática de pues, hay que desarrollar el talento eh, a las mujeres hay que ayudarlas en ciertas cosas que, que donde tal vez estamos tenemos una desventaja o estamos un poco atrás porque por estas mismas limitaciones de las que hablaba que nos autoimponemos y entonces fue como lindo ver que este que alguien ahí dentro del equipo se diera cuenta que que el liderazgo femenino ha, hacía la diferencia no que o sea que que tenía un impacto diferente dentro de todos estos programas y todas las cosas que estábamos este implementando entonces bueno empezamos por ahí luego eh, dijimos bueno ahora eh, que, que, que estamos como arreglando la casa tenemos que dado que Google es una plataforma con muchísima influencia y una marca con este con la verdad privilegiada en términos de, de, de del de la, del reconocimiento, de, este, de la aceptación que tiene en, en la gente, dijimos, tenemos que eh, hacer esto un efecto cascada, ¿no? Un efecto, de alguna u otra manera, multiplicador, donde lo que, los programas que estamos haciendo internos, que están ayudando a las mujeres internas, puedan, puedan accesar este, a las mujeres este, más allá de las puertas de Google. Entonces, arrancamos con I Am Remarkable en, eh, en las agencias de publicidad, porque, bueno, tú sabes que las agencias de publicidad, las agencias de medios, en general, la, el mundo de las agencias, es un ecosistema eh, muy cercano a Google porque pues es par parte importante del de, del negocio eh, y, y las agencias y nos dimos cuenta que las agencias en general todavía tienen una oportunidad de desarrollar eh, a, a sus equipos y a sus mujeres en particular entonces dijimos bueno qué pasa si ponemos esto eh, este programa que ya está funcionando adentro a la eh, a la mano de las agencias entonces hicimos una convocatoria fue lindísimo porque además trajimos eh, a líderes de agencia, eh, o sea, a, a dar el curso, las entrenamos para que ellas dieran el curso junto con nosotros, no solamente Google, ¿no? sino que fuera un tema de ecosistema. Entonces vino Ana María La Buenaga, vino Lourdes masney vino Lili Barroso, vinieron, o sea, grandes nombres grandes mujeres de, del mundo de la industria publicitaria a, este, a trabajar con esta metodología. Eh, para ayudar a, a sus colegas, de eh, ¿verdad? De, que estaban en este proceso de crecimiento y desarrollo que, nos habían, este, que habían sido escogidas por las agencias para, eh, para trabajar en, su, en sus capacidades. Entonces, eso fue lindísimo. Luego dijimos, bueno, ahora esto tiene que irse más allá, ¿no? Y, y como plataforma. Eh, Google llega a muchísima gente, eh, o sea, a la masa. Entonces, ¿cómo masificamos este, el impacto en, en mujeres que están allá afuera, que tienen negocios, que están tratando de, de eh, sustentar a su familia, no, este, estas solopreneurs o, este, o estas home entrepreneurs? Que, y dijimos, bueno, eh, lancemos este programa que se llama Women Will, donde, eh, donde lo que le damos es a, a las mujeres en particular herramientas que están hechas, si quieres, a la medida para lo que entendemos que son las, las oportunidades eh, en, en el tema de empoderamiento para que eh, las mujeres eh, se sientan eh, más capaces y tengan las herramientas necesarias para eh, lograr lo que quieran. Entonces fue como este así como este efecto, si quieres, eh, no de de, de de círculos que se van extendiendo multiplicador eh, que, que fue muy lindo fue muy lindo hicimos cosas con ONU mujeres en aquel momento con Belén Science que estaba eh, que estaba a cargo de, de obviamente de las iniciativas de ONU mujeres en México eh, y otra vez siempre tratando de ver cómo una plataforma tan tan masiva y tan eh, y con tanta posibilidad de impacto podía ser un conducto y una herramienta para eh, acercarle a las mujeres eh, en, en cualquier momento, de, si quieres, de, 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 de su trato con Google, desde interno hasta lo más externo, la usuaria de Google allá afuera, eh, eh, herramientas que eh, nos ayuden en, en la búsqueda del empoderamiento.